Ana Torroja, la cantante que saltó a la fama con el grupo español Mecano, estuvo con nosotros en Claro 24/7. Ella se encuentra promocionando su más reciente lanzamiento discográfico, cuyo título es Sonrisa. Es un álbum muy especial para ella y sin duda también lo será para todos ustedes. Vean por qué. Bueno, nace después de una experiencia en la que se podría decir que volví a nacer porque tuve un accidente de tráfico y cambian las perspectivas, cambia un poco las prioridades en tu vida. Es a ser agradecido a la vida, a disfrutarla al máximo y a sonreírle mucho porque es un regalo, a pesar de que tenga sus momentos mejores o peores, es un regalo que hay que disfrutar con mucha pasión. El video se grabó en Mali, en África, porque a través del disco hay como yo estoy amadrinando un proyecto la construcción de una escuela en un barrio de la capital. Y entonces, bueno, pues quisimos ir allí a conocer a la gente, a los niños, y aprovechamos ese viaje y lo rodamos allí con niños allí africanos y también hicimos las fotos del disco y todo eso. Lo que he hecho ha sido acercarme a amigos, como puede ser el caso de Alex Intec o de Miguel Bosé, gente a la que yo admiro y que se parece en cierta manera a mí, o por lo menos me gusta mucho lo que hacen y cómo lo dicen, ¿no? Y bueno, ha sido mágico porque casi que hay veces que sin hablar, y luego bueno, las que he escrito yo también, ¿no?, hacen retratos de mí y lo cuentan como a mí me gustaría decirlo también, ¿no? En mayo estaré haciendo una gira durante todo el mes por varios países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Chile. Anatorroja.info, ahí yo escribo y bueno, pues un poco lo que estoy haciendo y después también contesto, no a todos porque no me da el tiempo, pero contesto también a los fans que escriben. Soy Ana Torroja y feliz de arrancar este programa que tiene muy buena pinta. Tengo una sonrisa para...